Saluda a tus amigos de YouTube. Hola, hola. Saluda, Iselita. Saluda, mami. Ay, sí, aquí estamos. Vinimos en la pulga de Álamo. Álamo, Texas. En la flea market. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Estoy grabando todos los moños. Ahorita voy a pasar a verlos. Aquí hay una variedad de moños para el pelo. Están súper, súper, súper bonitos. Súper, súper, súper bonitos. ¿Qué es esto, Josué? ¿Qué fue lo que compraste? ¿Pero el martillo de qué? De la movie. ¿Ese a cómo te lo dieron? Cinco. ¿Cinco? A ver, ¿qué más? ¿Qué más compraste? ¿Eso? A ver, préstamelo. ¿Qué es? Una pelota de las esferas del dragón. Oh, de Dragon Ball. Oh, ya. Aquí así son las líneas. Como el... Ay, creo que está mejor el mercado de allá de Romita que aquí la famosa pulga. Sí, claro. No, hombre, habías de ver cómo dejaron ya de bonito allá en... Allá en Romita. Se acuerde de... No sé si alguien se acuerde de estos calzoncitos. De holanes que le decían... Aquí andamos en el en la pulga de Álamo. Estamos en el... Es el... La línea 3000. Y luego aquí el negocio es 3119. Y 3120. Hay unos... Hay unas... Yo le digo hieleras. Están tan bonitas. ¿Y qué precio tienen, me dijeron? 175, pero están para poner un bastante, ¿qué? Joda, cerveza, lo que sea. Unas azulitas, unas de las rojas, unas cocas, lo que quieran poner, soda de la que ustedes gusten. Trae el de ese para que abran, el abrelatas. Tiene un diseño de los cowboys. Tiene la pelotita aquí para cuando se abre. Tiene este otro diseño. Y esto está tan bonito. Pasen por su... Pasen por su hielera. Se me va la onda. Y también aquí están estos que son para decoración. Una banca bien bonita, de pura madera, como para sentarse uno. Está también este para... Para poner macetas. No, yo digo que para poner las frutas en la cocina. Sí. Está este. Está el sub y baja. A ver, sienta la bebé. Es el sub y baja. Aquí, a ver, siéntate. Ay, está bien bonito este. Está bien bonito. ¡Saluda, Iselita! Pues hay bastantes cosas aquí. Ah, está... También venden unos billetes para de colección. Están unos billetes de colección. Todo está muy bonito. Son cosas como de antes. ¡Vámonos! Oh, estos no sé qué son.
No sé qué son. ¿Serán películas de antes? No sé qué son. Oh, sí. Son de antes. Todo esto está tan bonito. Ah. Sí, voy para allá. Y aquí están las mesitas. Para si quieren comprar unas mesitas, también están en la línea. En la línea 3000 y 3147 es el lugar este aquí en Álamo. Este, están las botellas. Oh, para las botellas, para la cápsula y la sal y todo eso. Están bien hermosas. También aquí hay uno. Chicos y chicas, aquí está la tarjeta de. La tarjeta del lugar se llama Las Originales aquí en Álamo. Ay, sí, miren todo esto. Pasen a llevarlo porque sí están muy bonitas. También aquí hay otra hielera parecida a la que está allá de los Dallas Cowboys, pero esta está de pura madera. Pura madera. También tiene sobre lata. Oh, Dios mío. Esta ya trae su desincluido. Sí, sí. Para que no se caliente. Sí. ¿Qué precio tiene? 150 con eso. ¿Botella? No, no quiero la botella. Sí. El precio es 150. ¿Allá de qué lado estaban las de Dallas Cowboys? Aquí eran 175 y aquí en 150. Pero es pura madera buena. ¡Ah! Lo que tiene esto es que tiene unas llantitas. Ya la pueden llevar para afuera y la pueden guardar. Está muy bonita. Nada, aquí están las famosas cuatanitas. Ah, mira viejo, aquí están las servilletas. Ay, qué bonito todo. Mira mi viejo, para que la bebé tome, mira. Y aquí están los... El precio es este, $11. Es un tallador. ¡Ay! Ese está bien bonito. Ay, bueno, aquí venden todo lo de México. Mira, para las salsas. Miren, chicas, qué bonitas estas, qué hermosas. Están en la misma línea, la 3000, pero este es el... 3112. Es 31-3112. Y están bien bonitas, como les digo, ando aquí en la pulga de Álamo. Álamo, Texas, ¿eh? Para quien venga de visita, ya saben. Y aquí en este espacio venden todas las cosas que son mexicanas. Bien bonitas. Mira esa grandota. Madres. 15 y 20. Muy buenos precios, pero para la otra ya sabemos. Nomás tengo 10. Todo está súper bonita, chicas. Visiten este negocio. Miren estos, qué bonitos. A mí lo que se me hizo bien curiosito fue este. Miren. Miren. Pero no, no tiene. No, es que no tiene el precio. Quién sabe qué precio será. Pregunta a la señora qué precio tienen. Señora, ¿está como cuánto el precio? Está. $12. Están bien bonitos. Pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay aquí. Hay para todo. Hay todos los estilos. Hay todos los estilos. Todo. Para todos los estilos. Todo lo que nos guste. Este lugar está muy bien equipado porque tiene de todo. Está ahí bien bonito, zapatos. Sí, esos también. Esos son como para fiesta. Y luego acá está la línea de botas. Está la línea de botas. Está todo muy bonito. Aquí está lo de guarachito.
yo le digo guarachitos, sandalias, plataformas. Están estas como botín. Están las botitas para niñas. Pues así, aquí es la pulga de Álamo. Y seguimos en la pulga de Álamo. Aquí están estos, los que le gustaron a Yesenia. Estos me gustaron. Sí, y están todos estos. Miren, maestro. Sí, esos como los que ya tenías. Y pues como les digo, aquí andamos y seguimos. Ay, mira qué hermosos estos, son como para fiesta, Yesenia, mira. Todos, qué bonitos, miren. Miren, tiene muy buenos precios aquí la señora. Y estamos en una línea, es la línea 3000. ¿Qué número es este negocio? 3133. 3133. Aquí está toda la sandalia. Ya se va a llegar el tiempo de calor. El tiempo de calor y queremos pura sandalia. Sí. Queremos pura sandalia. Estos qué bonitos. Miren, miren chicas, qué bonitos, miren. Miren, qué bonitos, qué hermosos. Es que de repente como que ya no quiere, ya tengo bastantes yo creo. Miren qué bonitos estos, los de moñito. Pero yo no sé cómo ponen a un bebé tan los zapatos tan chiquitos. Miren estos rojos, miren. Miren qué hermosos. Y estos, oh Dios mío. No sé cómo le pueden poner a un bebé unos zapatitos tan chiquitos. Bien bonitos. Aquí estamos en el parque de Donna. Vamos a... Nada más vamos a estar aquí un ratito. Hola, buenas tardes a todos. Aquí andamos, fuimos a la pulga y ahorita lo que vamos a hacer es de que estamos aquí en un parquecito. Vámonos.